¿Cuál es el motivo de esta situación? Sí. Ya, arrancamos. Sí, buenos días, ¿cómo está usted? Mire, caballero, aquí estamos en una situación en la cual los choferes están haciendo vandalismo, exigiendo un derecho que ellos dicen que tienen de un 30% de la terminal, lo cual ellos no tienen ningún documento que lo aboguen, que ellos son dueños de eso ni propietarios de la terminal. Haciendo, yéndose al programa de Ale diciendo que van a hacer huelga como si ellos fueran ITRAN. Aquí el único medio de parar el transporte hacia Santo Domingo es ITRAN. Ellos no son ITRAN para parar el transporte en San Francisco de Macorís. Así se fue en el programa ayer a decir que ellos iban a parar el transporte, que iban a hacer huelga, que iban a hacer esto. Si ellos tienen el derecho, es lo que tienen que exigirlo vía a la justicia, vía legal, yéndose a los tribunales, yéndose a la fiscalía y demostrar que ellos son dueños de esa propiedad. Lo cual los dueños no van de acuerdo con ese vandalismo que ellos están rompiendo cámaras, destruyendo la parada, largando piedras, alejando el cliente, el pasajero, lo tiene desasitiado, los mismos choferes con ese vandalismo. Lo cual todos estos dueños que están alrededor mío no están de acuerdo con eso. Si ellos tienen derecho, que vayan y lo exijan a la justicia por lo legal. ¿Qué es lo que ellos están exigiendo? Ellos exigen un 30% de la parada, lo cual eso se compró entre 18 dueños. En el 2005, en el 2006. El 17 de junio de 2006 se compró esa terminal, los dueños, todos los dueños de la propiedad. ¿Cuál es el incentivo que se da a diario de 50 pesos? Se le saca 50 pesos por guagua para ellos. Ellos se reparten al año 346 mil pesos para ellos. Todos los diciembre los reparten ellos. ¿Cómo aclara la situación entonces para que la población entienda? La población entiende que ellos están en un derecho que no ha adquirido, un derecho que no les pertenece, haciendo rebuses, haciendo varias cosas ahí que no son legales ni válida, lo cual ellos están actuando con chantajismo y terrorismo al cliente, al dueño, a todo el mundo, yéndose a la prensa, desmintiendo cosas que no son, hablando cosas que no son. El nombre mío es Lubin Salomón Acosta, secretario general de Simicho Prode. Sí, la señorita aquí, Nati, ven. La FERE tiene un alegamiento que ellos son dueños de la propiedad, ¿verdad? Hay un título que dice que son 18 dueños, que se hizo un préstamo, donde 11 dueños acumularon medio millón de pesos para comprar la terminal. Entonces, los choferes y cobradores creen que son dueños de la terminal. Andan alegando que le den dinero para quedarse en la terminal, porque ellos son dueños, ellos no son dueños, porque se habla con documentos. Fuimos a la fiscalía le dijo que ellos no tienen nada que alegar, porque con los documentos que se habla. Amor, el dinero que ellos dicen, eso es imposible, porque a ellos se les deja 50 pesos que a fin de año se los reparten todos los años, el grupo de choferes y cobradores, que cada dueño deja 50 pesos por cada salida para entregárselo a ellos y repartírselo a fin de año. A fin de año se los reparte, choferes y cobradores. No sé de dónde que ellos quieren que se los busquen, porque ellos dicen que son dueños de la propiedad, y si ellos fuesen dueños de la propiedad, cuando uno hace un lío de un vehículo, que una guagua vale $74,000, y se busca un millón de pesos, y se compra, entonces ellos son dueños de la guagua también. Esta propiedad es de 18 personas, y hay un título con los 18 dueños, mi corazón. Somos grupo de malhechores, reclamando lo de nosotros, reclamando lo de nosotros. Mira, Nati, nosotros vamos aquí. Entonces daño y perjuicio. Exactamente, póngalo así. Es la propiedad de quién, de nosotros. Es la propiedad de nosotros. Esa es la propiedad de nosotros. Esto todavía es un sindicato todavía. Yo aquí 22 años, aquí 22 años, aquí esa no tiene nada aquí. Para que sean ustedes. Cuando nosotros íbamos a partir a Caribe Tour, que en mi casa fueron a las 5 de la mañana a buscarme, que llevan otro hermano mío sin saber de nada de transporte. Ahí sí nosotros éramos buenos. Por ahora, que no tienen que partir guagua, somos una basura para los dueños. Pero van a tener que coger lucha con nosotros. ¿Cuál es la situación? Oye, lo que está sucediendo. Estos dueños de guagua le prometieron a algunos choferes de los que están a pie, que no están trabajando, de darle 10 a 50 mil pesos y 25 mil pesos los ayudantes. Nosotros cuidamos, está bien, que estaba bien, para no forzarlo, por el derecho a la casa, porque nosotros trabajamos muchísimo para pagar esta casa. Está bien, ellos pusieron su vehículo, pero nosotros lo que queremos es que ellos nos den eso para que estén tranquilos. Y ese show no le cuadra a ellos. Todos los días ese escándalo, todos los días. ¿Qué le dijo? No, supuestamente dije que lo van a dar hoy, pero vamos a ver lo que sucede. Supuestamente. Supuestamente, no lo han dado. No lo han dado, supuestamente. No, vamos a seguir la lucha. Eso sí, no lo vamos a seguir la lucha directa. En la lucha vamos a seguir. Hasta que esto se canse. El problema ahora mismo lo tiene
algunos dueños, como dos dueños, porque ellos son 11, pero como algunos dos dueños no quieren ponerse de acuerdo, entonces los otros dicen que es fulano y fulano que no quieren. Tú ves, pero que entonces es un lío para ellos, porque ellos son los que tienen su capital metido. Está bien que nosotros somos los choferes, pero que ellos tienen su capital, que eso es lo que ellos tienen que ver. Y a ellos no les cuadra todos los días el problema. El transporte está normal, ya el transporte está normal. Ya usted sabe, gracias profesor. Nosotros no queramos que nos resuelvan a nosotros el dinero. Yo soy cobrador de aquí, tengo aquí 22 años y necesito mi dinero que tienen que darme. Y ellos se lo dieron a uno y quiero mi dinero. Aquí a mí hay que darme 25,000 pesos, le dejó en eso, ni eso me toca, me tocaba más dinero, pero él le dejó eso porque quedamos de acuerdo. Ellos se lo dieron a uno y yo quiero mi dinero. Aquí hay un paro hasta límite. Aquí la primera agua no va a salir, aquí ninguna van a salir hasta que ellos no nos resuelvan aquí, por favor.